Estas son las noticias del fin de semana. Guatemala supera los 62.000 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud actualizó la cifra de contagios de coronavirus y reporta 885 nuevos casos para un total de 62.313 acumulados. En desarrollo, allanamientos en Escuintla en busca de personas con orden de captura. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevan a cabo al menos 15 allanamientos en Escuintla en busca de personas con orden de captura por su presunta participación en hechos delictivos. Internacional. Más de 760.000 muertos por el coronavirus en el mundo hasta este sábado. La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 760.739 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre. Pastor evangélico señalado de agresión sexual contra menores es ligado a proceso. El pastor evangélico Osvaldo Salomón Solares Ramos, capturado en Misco y sindicado de agresión sexual contra 8 menores, fue ligado a proceso penal, pero goza de medidas sustitutivas que le permiten pagar una fianza de 7.000 quetzales para evitar la prisión. Reportó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Feiló.